pájaro soñador. Es un día hermoso en nuestro vecindario. Niadmevkibe, hola. Ven aquí. Ese chico tan guapo es mi hermano. Osman, no hagas eso. ¿Y tú quién te crees? Alguien que la gente como tú no conoce. Una persona con honor. Osman. Alguien que no cambia. Que nunca traiciona a los suyos. Que no vende su amor. Osman. Bien, ahora empújalo. ¡Ya basta! ¡Largo de aquí! ¡Muy bien, Osman! ¡Osman, ahora golpéalo! ¡Derríbalo de un golpe! ¡Bravo! ¡Bien hecho! ¡Muy bien hecho! ¡Así se hace! ¡Bravo! ¿Qué hacen aplaudiendo? Señor, ¿por qué aplauden? Que no lo hicieran. Por favor, ya cálmense. Intentamos rodar. ¡Ya basta! ¡Mira qué contentos están! ¡Se la pasan! ¡Por favor! ¡Tienen que guardar silencio! Bueno, vamos a ver, queridos amigos de este maravilloso vecindario. Mientras estemos grabando, no pueden gritar, no pueden aplaudir, ni hacer ruido. No hemos podido grabar ni una sola escena. Se los pido, por favor. Osman, empezamos cuando lo golpeas. Está bien, director. Por favor, disculpe. Miren a mi hermano, está bien guapo. De acuerdo, volvemos a empezar. Fin, ¡vamos de arriba! De ser, no se sí, eso creo. No podemos estar aquí permanentemente. Bueno. ¡Atención! ¡Empecemos! Es como una pesadilla. ¿Qué harán? ¡Ya basta! ¡Largo de aquí! ¡Oye! ¡Ya fue suficiente, niño mimado! ¡Verás cómo te golpeó con mi dinero y mi fortuna! ¡Aquí tienes! Este idiota acaba de volver. Y además, Musa, no hace falta que me des el cambio. Puedes quedártelo de propina. Este lugar es muy peligroso. Osman, toma esto y ve a comprarte unos carros. Musafer, ¿qué haces aquí? Tú eres muy joven y el dinero es bueno para ti. Director, ¿quién es este tipo? ¿Nadie les dijo que no intervengan? Claro que lo hicimos. ¡Corten! ¡Tenemos lo que necesitamos! ¡Se acabó! El director está bastante enojado. ¿Qué diablos pasa contigo? ¡Agotas mi paciencia! Oh, hola, director. ¿Quién eres? Buenas tardes. Me llamo Musafer. Pero me llaman Musa y mi personaje es una especie de superhéroe que se llama Musoman y que es capaz de acabar con los malos sin violencia. Solo lanzándoles el dinero a la cara. Simplemente lanzándoles el dinero directo. Mira, muchacho, ya te dije que no te quiero en mi set. ¡Vete ya! Entonces ya terminamos por hoy. Está bien, ¿a qué hora vengo mañana? Dile al guionista que escriba un par de líneas o me volverá loco. ¿En serio? ¿Me escribiría unas líneas de protagonista, en verdad? Sí, de protagonista. Nos vemos mañana por la mañana a las 4:30 aquí. Estaré aquí a las 3. Primero muerto que no venir. Ya otra vez, de arriba. ¿Preparados? ¡Adiós, Musafer! Desde la escena de golpe. ¡Silencio, por favor! ¡Ay, me dejan grabar! ¡Qué gente! ¡Silencio! Rodando. ¡Ya basta! ¡Te dije fuera de aquí! ¡Osman! De verdad, esto es increíble. ¡Me van a volver loco! ¡Hijo, tienes chuletas de cordero! ¡Y un kilo de carne molida! ¡Tengo prisa! Es que llegaron algunos invitados y tengo que hacerles la comida. Pero estás interrumpiendo. ¡Hagamos una pausa! ¡Estoy harto de interrupciones! ¡Solo quiero unas albóndigas! ¡Harto! ¿No sabes que Osman está actuando? ¡Pero tengo que hacer la comida! ¡Estamos arruinando la reputación de mi hermano! Hola, Zaida. Hola, Emre. ¿Estás esperando a mi hermano? Sí. Llegará pronto, pero dime, ¿necesitas algo? No, para nada. Solo vine a decirle que organicé una reunión para esta noche con McKinnon. ¿De verdad? Seguro se va a alegrar mucho y lamenta no haber podido unirse a la fiesta la otra noche. Espero que esté disponible. Este hombre está muy ocupado y dejo todo por verlo. Seguro que estará disponible. No querrá perderse esta oportunidad. Ah, ahí viene. Por fin llegó. Hola, Zaida. ¿Qué tal, Jan? ¿Dónde estabas? No pude hablar contigo en todo el día. Tuve una reunión muy importante y puse el teléfono en silencio. No sabía que ibas a venir. No pasa nada. Emre cuidó de mí, gracias. Zaida tiene magníficas noticias. ¡Oh! Organicé un encuentro con McKinnon para esta noche. Cenaremos juntos. ¡Estupendo! ¿A qué hora cenaremos? ¿A qué hora nos vemos? Jan, yo y McKinnon. Ah, ustedes tres, claro. ¿En qué estaba pensando? Pero no podré esta noche. ¿Qué dices? Hermano, tengo algo importante y no puedo cancelarlo. Jan, organiza esta cena porque te interesaba mucho. Es un hombre muy ocupado y aceptó por ti.
Lo entiendo, Zeida, y lo siento. Gracias por tomarte la molestia, pero esta reunión es importante. La organicé hace tiempo y no puedo cancelar. Ya, está bien. Voy a hablar con él. Tal vez nos vemos otro día, no lo sé. Ya veré. Tengo cosas que hacer. Nos vemos luego. Adiós. De acuerdo, adiós. Te acompaño. Nos vemos. No entendí nada. Buena suerte. Que alguien me explique qué está pasando aquí. De pronto desaparece. ¿Qué podría ser más importante que salir a cenar con su ídolo? Ah, qué locura. Niat. Sí, dime. ¿Tomaste hoy tus pastillas? Sí, las tomé. Veo que te preocupas por mí. Ah, me preocupan las niñas. ¿Qué les pasa a las niñas? ¿Por qué no te sientas un momento? Siéntate. ¿Qué ha pasado? Nada, solo siéntate. Anoche hubo una fiesta de la agencia donde trabajan. Una fiesta que duró hasta muy tarde y luego llegaron dos autos al barrio, uno primero y el otro después. Y me la vio lo que pasó. ¿Qué intentas decirme? No entiendo nada. Esto parece un acertijo. Te estoy diciendo que el señor Emre trajo a Leila a la casa y el señor Jan trajo a Sanem. Cada uno por separado. Melat lo vio con sus propios ojos. ¿Y qué tiene de malo? Las trajeron a casa bastante noche y en sus autos. Oye, oye, ¿tú preferirías que las dejaran en la calle y tuvieran que venir en autobús solas a mitad de la noche? Ellos son chicos responsables que han cuidado de nuestras hijas y las trajeron a casa sanas y salvas en la noche, eso es todo. ¿Pero qué va a decir la gente? Me da igual lo que digan, Mevkibé. No podemos estar pensando en lo que opinen los demás. Yo confío en mis hijas, les he dado su espacio y no tengo que vigilarlas porque su madre las crió bastante bien. Sí, es verdad. Claro que sí, Mevkibé. Mi querida esposa, vamos, tienes que calmarte. Quieres ser presidenta de la asociación y además vigilar a nuestras hijas. Debiste haber venido a preguntarme mi opinión, pero preferiste preguntarle a Melat y ahora te preocupa lo que diga la gente. Escucha, una cosa es ser presidenta y otra es ser ama de casa. Tú eres la presidenta de nuestra casa. Entonces, tu conclusión es que debería quedarme en casa. Vaya. ¿Y eso qué tiene de malo? La casa ahora es un caos. ¿Y de quién es la culpa? A ver, ¿de quién? Tuya. No sé para qué te pregunto. ¿Para qué me vas a preguntar, Mevkibé? Tú eres la presidenta. Yo solamente soy un idiota. Botellones de agua, botellones de agua. Solo 2 liras. Si me necesitan, estaré en la tienda. Vengan a comprar. Vengan. Adiós, Leila. Hasta luego. Ah, ¿tienes listo el archivo para mañana? Sí, ya lo terminé. Estupendo, nos vemos mañana. Hasta mañana. Nos vemos. Hasta mañana. Bueno, ya vámonos. Es que me llegó un correo de última hora y tengo que responder, Gullis. No me esperes. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Señor Emre. Dime, Leila. ¿Hay algo que firmar? No, no hay nada que firmar y todos ya se fueron. Bien, pues tú también puedes irte si quieres. ¿Pasa algo? Pues sí, pasa algo, señor Emre. Anoche sucedió algo entre nosotros, o al menos así lo pensé. No sé por qué se comporta de esta manera tan extraña conmigo.
Lo de ayer fue como un sueño para mí. Me besó y me trató con cariño. Pero hoy hace todo lo contrario. Incluso está aún más distanciado y frío que antes, y eso me entristece mucho, porque se comporta de ese modo. Leila, tienes razón en todo lo que dices, y no puedo negar lo que ocurre entre nosotros, pero... ¿Pero? Supongo que mi reacción ha sido un poco exagerada. Lo siento, señor Emre, no me malinterprete. Usted me gusta desde hace mucho tiempo y nunca tuve el valor para decirle. Pero lo que sucedió en estos días había sido como un sueño. Voy a olvidar todo lo que ha pasado entre nosotros y todo lo que hemos hablado. No volveré a molestarlo nunca más, tranquilo. Leila. ¿Puedes escucharme? Creo que íbamos demasiado rápido. Por eso he estado más distante hoy y quizá traté de evitarte. No tiene sentido. Creo que hay algo que me atraía hacia ti. No te preocupes. No volveré a lastimarte. Señor Emre. 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 No sé qué decir en este momento. No te preocupes. Te lo prometo. No volveré a dudar de lo nuestro. ¿Cenamos juntos? Tengo que ir a mi casa. Bien, de acuerdo. ¿Te llevo? Sí, claro. ¡Ay! No me digas. Sí te digo. ¡Ay! Entonces pasaron el día juntos como novios. Es un sueño hecho realidad. Pero tengo que pedirte un favor. ¿Qué necesitas? Cuéntame. Me invitó a su cabaña en la montaña. ¿En la montaña? Ten cuidado, ahí podrían haber osos, amiga. Que no se atrevan a venir. Que ni se les ocurra. Ay, pasaremos la noche mirando las estrellas. Ay, qué romántico, Sanem. Ya lo hicimos una vez y dormimos abrazados. Como en las películas. Pero necesito una excusa para salir. No puedo decirle a mis padres que voy a la casa de la montaña. Les diré que iré al cine contigo. De acuerdo, me parece bien. No te preocupes, te cubriré la espalda. ¿Crees que debería llevar algo? Me refiero a llevar algo de comida, hija. ¿Que si necesitas preparar algo? Yo creo que sí, porque va a ser un viaje largo. Deberías preparar una de tus famosas recetas quemadas. Muy bien, ¿te estás burlando de mí? Y además le echas leña al fuego, qué buena amiga eres. Oye, no te preocupes. No tienes que preparar nada. Solo lleva tu maravilloso corazón, es lo más hermoso que tienes. Por el momento, el corazón es la única parte de mi cuerpo que funciona. Mi cabeza no responde. Cuando el amor aparece en tu vida, todo lo demás deja de ser importante y desaparece. A ver, centrémonos en el plan, ¿de acuerdo? Le diré a mi madre que con tanto trabajo estás triste porque ya no te veo, que ya compraste las entradas y que si no voy, jamás me vas a perdonar. Lo pensaste bien. Pues parece que mi cabeza sí está funcionando. Sí, eres un verdadero genio. Otra vez llega tarde. ¿No? Me llama mi novia. Es mi novia y quiere hablar conmigo. ¿Hola? Hola, JJ. Aigan, hola. Hola, JJ. Aigan. Creo que no tengo buena recepción y no te oigo bien. Voy a poner el altavoz a ver si te escucho mejor. Un momento. ¿Hola? Ah.
Nakan, ¿me estás escuchando? JJ, creo que no puedo escucharte bien. Nakan, estoy teniendo un pequeño problema, pero habla mientras te saco. Está bien, sigo. Sanem le dijo a su mamá que iremos juntas al cine esta noche, pero en realidad estará con Jan. Mi hermano me dio permiso, así que decidí llamarte. Ay, Han, no entendí nada. Solo unos nombres y un poco más. Por favor, repite. ¿JJ? JJ, ¿dónde estás? No puedo escucharte. Ay, Han, tú sigue hablando. Te estoy escuchando, pero por favor, necesito que hables más despacio y trata de vocalizar un poco más. JJ, te estoy diciendo que esta noche tú y yo deberíamos ir al cine. Ay, Han, habla claro. ¿Qué estás diciendo? ¿Se te olvidó nuestro idioma o qué te pasa? JJ, ¿qué es lo que estás diciendo? Mira, te enviaré la dirección del cine. ¿De acuerdo? También te mandaré la hora de la función. Muchos besos. ¡Mua! Muy bien, chiquita. Besitos. Te mando unos. Es mi novia. Yo estaba aquí hablando. Hablaba con mi novia. No crean que soy un loco que habla con los contenedores. Estaba hablando con mi novia. Se cayó ahí adentro. Mi novia está ahí adentro. ¿Quién me ayuda? Caballero, ¿podría ayudarme a sacar el teléfono del contenedor? Perdone. Caballero. 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 Señor. Se me fue y me dejó con la palabra en la boca. No me tienen paciencia. Sanem, querida. ¿Cómo estás, hermosa? Querida, hermosa, ¿qué pasó? Felicidades. Felicidades porque hay dos motivos: que tengo novio y que ahora soy redactora. Por ambas, pero sobre todo por convertirte en redactora. Muchas gracias. Cuéntame, ¿qué hiciste hoy? Jan y yo estuvimos juntos. Lo voy a ver esta noche. ¿Qué dices? No es nada malo. Vamos a ir a su cabaña para ver las estrellas. Ah, muy bien. Pero, ¿y mamá? Pues le diré que voy al cine con Aihan. Es que no puedo decirle que salgo con Jan o controlará todo lo que hago. Sí, no le digas nada. Ella se lo dirá a papá y todo se complicará. Y a los 3 días preguntará cuándo me casaré. Sí, es verdad. Mejor no le sigas. Pero más adelante tendremos que contárselos. Una familia no puede tener secretos. Ya sabes que a mí no me gustan las mentiras. Sí, se lo contaré, pero lo haré poco a poco. Está bien. Y la gente del trabajo, ¿qué vas a decirle a todo el mundo? Los del trabajo no son familia, no tengo que decirles nada. Sí, Sanem, pero todos notaron hoy tu ausencia. Y hay rumores sobre ustedes dos. Lo sé, pero JJ les dijo que estaba en el hospital. Sí, por cierto, ¿cómo estás? ¿Qué? ¡Ay, qué tonta! Olvidé que era una mentira. Creí que estabas mala. Bueno, ¿y qué hay contigo? Te veo muy contenta. Sí, Emre y yo hablamos hoy. Tú y Emre. Chicas, vamos a cenar. Ven, vamos a bajar. Es mejor que no se enoje. Pero si no, no te dará permiso para que salgas esta noche. Más tarde te contaré todo. Al menos dame una pista. Vamos, ya tendremos tiempo para hablar. ¡Ahí vamos! ¿Hermano? Oh. Estaba a punto de llamarte. Me iré y no volveré esta noche. No me esperes. Ah, no vas a volver. ¿Y quién es la chica? Que pases buena noche. Adiós, hermano. Despacio, papá. Chicas, iré a ganar dinero. Por eso me apresuro. ¿A trabajar en la tienda? ¿Con el taxi? Papá, ¿por qué tuvimos que averiguar por otras personas que trabajas como taxista? Nos lo contaron las chismosas del barrio. ¿Por qué nos lo ocultaste? No les oculté nada, hijas. Es que no encontraba el momento adecuado para decirles. Ya terminé, ya me voy. De acuerdo, que tengas buena noche con el taxi. Sí, no entretengan a su padre. ¿No entienden? Es el jefe de esta tribu y se tiene que ir a cazar. Mientras tanto, yo lo espero en la cueva cocinando y cuidando de los niños porque por eso soy mujer. Bienvenidas a la edad de piedra. Lo que tengo que soportar. Bueno, chicas, me voy. Aunque algunas personas no puedan aceptarlo, yo soy el amo de esta casa. Cuídate, papá. Adiós, hijas. Mucha suerte, papá. Adiós, pequeñas. Hasta mañana. Ni siquiera me da las gracias.
Mamá, muchas gracias por la cena. Tengo que decir que estaba deliciosa como siempre. No exageres, no era para tanto, Leila. Mamá, te aseguro que yo le doy 5 estrellas a esta cena. Mamá. Quiero preguntarte algo. ¿Qué si te dejo ir con Aihan? ¿Cómo lo supiste? Deberías irte a vivir con ella, hija mía. Así no tendrías que pasar tanto tiempo con nosotros. De vez en cuando vendrás de visita, tomaremos té o café. No irás con Aihan. Cálmate, no me quedaré a dormir, no hace falta. Compró boletos para el cine y me dijo que se molestará si le digo que no. Últimamente no la veo. ¿Irán al cine? Uh-huh. ¿Puedo ir yo también? ¿Cómo? Es que la última vez que su padre me llevó al cine fue hace muchos años. Íbamos a los cines de verano y siempre había buenas películas. La última película que fuimos a ver era en blanco y negro. Ya, ¿y qué película era, mamá? Una de un gorila gigante que se enamoraba de una chica. Luego la secuestraba y se la llevaba. ¡Ah! ¡No puede ser! Eso no tiene ni pies ni... ¡Cabeza! ¡Cabeza! ¡Es increíble! No se puede secuestrar a una mujer. Fue la primera vez que vi a su padre llorar. No me digas, ¿de verdad? Yo lloraba por la chica, pero él lloraba por el gorila. Salió del cine llorando por culpa del gorila. En ese momento me di cuenta que somos diferentes. Lo cierto es que esa película no me gustó. Se me revolvía el estómago. Me sentí mal el resto de la noche. ¿Qué película van a ver esta noche? La misma que dijiste, pero la segunda parte. ¿Hay una segunda parte? Uh-huh. Oh, entonces no iré con ustedes. Mamá, anímate. No, para nada. No te preocupes, te llevaré a ver otra película luego. Además, hoy pasan tu serie. Podemos verla y tomarnos un té las dos aquí tranquilas. Es verdad. Y podemos comer semillas. Claro, mamá. Si tú no vienes, yo tampoco iré. No, hija, no tengo ganas. Vete tranquila. Entonces me voy corriendo. Adiós, pásela bien. Te vas y no recoges el plato. ¡Y no vuelvas tarde! Hola, mi amor. Hola, mi amor. Llevo un buen rato esperando. Ya me estaba preocupando mucho. Pensé que no ibas a venir, Sanem. Mi madre se puso a hablar sin parar. Me entiendo. Dice que debería vivir con Aihan. ¿Ah, sí? No me digas. Eso sería genial. Díselo, Aihan. Así podríamos vernos más fácilmente y eso sería estupendo. Ay, Jan. Malo. ¿Sabes qué? Es mejor así. La verdad es que esto me hace sentir joven. La última vez que hice algo así fue cuando estaba en la secundaria. Me refiero a tener un encuentro en secreto. Ah, entonces tienes experiencia. No es ese tipo de experiencia que estás pensando. Me reunía en secreto con mis amigos para poder jugar básquetbol a la hora de las clases. Está bien. Sí. Bueno, ahora voy a esconderme. Mírame, quedaré aquí hasta que salgamos del vecindario. Una actitud muy madura. Eres muy compacta. Que nadie te vea, ¿eh? Que nadie te vea, porque si no, yo también voy a entrar en pánico. No te rías, es un momento muy serio. Bien, no me río. Tranquila. Bueno, ¿tienes los ojos cerrados? Los tengo cerrados. ¿Prometes no abrirlos? Lo prometo. Ya casi llegamos. De acuerdo. Bien. Cuenta del 5 al 0. ¿Empiezo? Empieza. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Abre los ojos, ahora. Jan. Ven. Ven aquí, mi amor. John. Ven. John, esto es como un sueño. Tú eres como un sueño. Un sueño para mí. Y tú para mí. Extrañé este sitio, es precioso. ¿Ah, sí? Pues pronto verás las llamas. ¿Cómo? Va a haber fuego aquí. ¿Por qué? Haremos una fogata. Y asaremos unas salchichas. ¿Salchichas? Uh-huh. Me encantan. Prepararé vino caliente. Con canela, manzana, clavo, mandarinas y uvas. Verás que lo hago delicioso. Jan, nunca he bebido vino caliente. No pasa nada. Debes beberlo despacio porque es muy dulce y te emborracha sin darte cuenta. Así que lo beberemos poco a poco y con calma, ¿entiendes? ¿Qué pasa? ¿Te da miedo que me emborrache y te bese?
¿Parezco un hombre que tiene miedo? Para nada. ¿Tienes frío? No. Yo sí tengo un poco. Yo haré que entres en calor. ¡Ay, el teléfono! ¿El teléfono? ¿El teléfono? ¿Y para qué lo trajiste? ¡El teléfono! Tengo que ponerlo a cargar porque mi madre podría llamar a Ihan. Cree que estoy con ella en el cine. Estos móviles se descargan muy rápido. ¡Qué bonito! Cuando dijiste que veríamos una película, pensé que iríamos al cine. Sí, al principio esa era la idea, pero luego pensé que si Sanem me llama, tengo que contestar. Además, aquí estamos los dos solos viendo la película y si Sanem me llama, le contestaré. Bien pensado. ¿Están en la cabaña de la montaña? Pues sí. Qué bonita es esa cabaña. Oh. Hace tiempo que los dos querían estar solos. Este plan les salió perfecto. Y además tienen paredes y un techo, ¿verdad? Es verdad. Y pueden respirar el aire puro. ¿Y estarán calientitos? Sí, seguro que lo están. Claro. Tendrán la chimenea encendida con bastante leña. Sí, seguro harán una buena fogata. Sentados junto al fuego. ¡Qué romántico! El romance es importante. Y además, así no se enferman. No les dará un resfriado, ni tampoco una neumonía. Estarán cómodos en una casa, calientitos. Y solos. ¿Hablaste con Sanem, Ihan? ¿Cuándo volverá? No le he hablado. Hace mucho tiempo que querían estar solos. No quiero interrumpirlos con una llamada. Espero que regresen de la montaña antes que baje más la temperatura. A partir de cierta hora en esos parques comienza a hacer mucho frío. JJ, ¿estás temblando? ¿Qué? ¿Yo? ¿Qué? ¿Eh? ¿Tienes frío? Yo para nada. Te daré mi abrigo, toma. No seas tonta. No seas tonto tú, póntelo ya. No, no hace falta. ¿De acuerdo? No es nada, Ihan. Me duele la espalda desde hace días, por eso tiemblo así, pero no tengo frío. Nada de frío. Estoy aclimatado. ¿Castañas? ¿Dijo castañas? ¿Castañas calientes? ¿La calientes? Espere. Hola, amigo. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, señor. Permítame. ¿Qué haces? ¿Qué hago? Te vas a quemar. No puedo sentir las manos. Están insensibles. ¿Cuántas quieres comprar? No quiero comprar nada. Estábamos viendo la película ahí y de pronto empezó a hacer mucho frío. Por cierto, ¿podríamos ver la película aquí? Si le parece, le diré a ella que usted también quiere ver la película. Amigo, no puedes ver la película aquí. Tengo que vender castañas. Pero podría morir congelado y le compro todas. Bueno... De acuerdo, sígame la corriente. JJ, ven. A este señor le gustaría ver la película con nosotros. Estuvimos hablando sobre ella y quiere que terminemos de verla con él. Ven acá y la vemos juntos. ¿Pero qué dices? La película. ¿Podemos verla aquí? Ay, este hombre. No podemos discutir aquí, enfrente de todo el mundo. Hay castañas asadas. ¿Señor quiere ver la película? Así es. Muy bien. Hasta donde vi, el protagonista se quedó dormido. ¡Qué vergüenza! Voy a comer unas castañas si no le importa. Oh, por supuesto. No hay problema. Voy a Buen tomar provecho. Esta. Están deliciosas. La cueva está cerrada temporalmente. Si el jefe de la familia quiere dormir, puede usar el sofá.
Ay, me esquivé, pero sí que eres terca. El auto se estropeó. Vuelvo a casa, pensando en mi cama caliente, y mira lo que me encuentro al llegar. No discutiré contigo, mujer. Prefiero dormir en la sala. Puedes quedarte con la cama. Yo creo que ya están listas. A mí me gustan bien cocidas, pero creo que se te van a quemar. Voy a preparar. ¿Quieres uno, Jan? Por supuesto, yo también voy a querer. Aquí tienes el pan. Bien. Métela aquí. Op. Y aquí. Cociné muy bien las salchichas. Ya me di cuenta, tienes talento natural. Toma esto un momento, traeré el vino. Muy bien, lo sujeto. Ay, quedó muy bien. Y además huele delicioso. Bueno, que no te engañe el olor, mi amor. Como te dije antes, es peligroso. Y yo también. Sí, exactamente. Igual que tú, ese perfume me embriagó. Y desde entonces no he dejado de soñar contigo. ¿Y quieres dejar de hacerlo? Nunca. No quiero recuperarme de esto en toda mi vida. Yo tampoco. Este sitio es precioso. Me alegro que no lo vendieras. Sí, no sé por qué Fabri me devolvió el cheque y al final no tuve que venderla, Sanem. En realidad no quería hacerlo. El precio era muy bajo. Y qué bueno, porque ahora quiero disfrutarla contigo. Ay, creo que se fue la luz. Justo a tiempo. Si lo hubiera planeado, no habría salido tan bien. ¿Por qué? Es una sorpresa para ti. No te preocupes, yo me encargo. Tranquila. Ay, podemos ver las estrellas. Ah, genial. ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué es eso? Me asustaste. Pensé que era un fantasma. No es un fantasma. Ay, ¿y qué es? Mira lo que tengo. Con esto, veremos las estrellas. ¿Qué? Ya lo verás, te va a encantar. Es un telescopio. Es un telescopio muy grande. Con él, veremos el firmamento. Ahora que no hay luz eléctrica, será más fácil ver las estrellas. Solo tenemos que enfocar y disfrutar la vista. Sería imposible esto en la ciudad. Sí. Cuando miro al cielo, siempre me siento como un grano de arena en el universo. Ay, no me digas. ¿Te sientes diminuta? Sí. ¿Quieres mirar las estrellas ahora? ¿Qué es esto? Déjame ver. Creo que tú entiendes más de esto que yo, pero en mi opinión lo que vemos es Venus. Diosa de la belleza y del amor. Sí, es muy bonita. Tú eres aún más bonita. Mereces ser llamada la diosa de la belleza. ¿Ah? Hay muchas estrellas en el cielo. Parece que nos fueran a caer encima. ¿Sí? ¿Quieres que empecemos a contar las estrellas? No, no podemos hacer eso. Además, contar las estrellas trae mala suerte. No te creo. Sí, es verdad. No me digas. ¿Lo dices en serio? Así es. Si realmente quieres hacerlo, debes contar 7 estrellas todos los días y después de 7 días te reunirás con la persona que amas. ¿De verdad? Entonces no necesito contarlas. No me hace falta. Porque ya estás reunido con tu amada. Exactamente. Veo que querías besarme. Ya te dejé una nota para que te fueras a dormir a la sala. ¡Ayuda! ¡Hay un ladrón! ¡Ay, por Dios! ¡Por Dios, hermano, delante de mí! ¡Y me juntó con la linterna en la cara! ¡Lo tuve frente a frente! ¡Toda la cara tapada! ¡Y me puso la luz enfrente a los ojos para que no hubiera nada! ¡Y si tú aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Me esquivé!
Ya busqué por todas partes y no encontré a nadie. ¿Cómo era? ¿Qué aspecto tenía? ¿Cómo voy a saberlo? ¿Cómo voy a saberlo? Llevaba la cara cubierta. No puedo saber qué aspecto tenía. ¿Y por dónde se fue? Pues no lo sé. No pude ver. No lo sé. Entonces, hija, voy a buscar por esa zona. Muy bien, papá. Ay, muchas gracias. Leila, ¿estás bien? ¿Te lastimaron? No, estoy bien, Osman. Solo estoy asustada. Yo estoy contigo, tranquila. Quiero decir que todos estamos contigo. Gracias. ¿Mevkibé? ¿Y tú cómo estás? Estoy bien, Osman. Solo muy asustada. Ay, vaya día. ¿Por qué no respondes? Vamos, contesta, Sanem. Buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay tanta actividad en el vecindario? Ya es tarde. ¿No te enteraste? Un ladrón entró a casa de Mevkibé. Ahora lo están buscando por todas partes. ¿Por su casa? Sí, hay un ladrón en el barrio. Entonces Sanem regresó y por eso no me contesta. Seguro que lo atrapan, tranquila. Señora Mevkibé, ¿qué pasó? Un ladrón entró a nuestra casa, fíjate. No me diga, ¿por la noche? Claro que por la noche. ¿Cuándo quieres que entre el ladrón? ¿Por la mañana? ¿Y se encuentran bien todos? Sí, estamos bien. ¿Dónde está Sanem? En casa de Ihan. ¿Qué? Está en mi casa. Tuvo que ir al baño. Ay, Han, ¿qué pasa? ¿Que no tenemos un baño? Bueno, lo que pasa es que cuando veníamos del cine, empezó a decir que tenía que ir al baño y que no le daba tiempo de llegar a su casa. Así que le abrí la puerta para que fuera. Y después escuché todo este caos y me vine corriendo a ver y ella se quedó ahí en el baño. Ve y tráela de inmediato. No debe quedarse sola en este momento. El ladrón podría estar en cualquier parte. ¡Ve por ella! Está bien. Iré con mi hermana y la traeremos. Y que venga Leila, que nos acompañe para traer a Sanem. Sí, voy a ir con ellos, mamá. Así le cuento todo a Sanem para que sepa que estamos bien y no se asuste. Ay, no las dejes solas. Sí, de acuerdo. Ladrón, maldita sea. Vienes a la casa, te preparamos un té. No, claro que no. Estás con nosotros. No puedo tomar nada. ¿Qué te parece? ¡Ay! Estoy agotado, exhausto. Miré por allá y también por acá. Creo que el ladrón huyó corriendo porque no lo encuentro. ¿Pero cómo pudo pasar esto? ¿Cómo puede haber ladrones en el barrio? Nunca había sucedido algo así. Y seguro la presidenta estaba durmiendo. ¿Que estaba durmiendo? Claro que estaba durmiendo. Porque yo no soy un vampiro como tú. La gente normal duerme por la noche. ¿Te extraña, ah? No se preocupen. Musafer, dame eso. Ay, por favor, ¿qué vas a hacer? ¡Tranquila, señora! ¡Ayuda! ¡Ayuda! No responde. ¿Y ahora qué hacemos, hermano? ¿Qué hacemos? No lo sé. ¿Dónde puede estar? Leila llamando. ¿Leila? Ay, pero hola, señor Emre. ¿Cómo quieres que te calme? Perdón, Emre. Disculpa que te moleste a esta hora. Intento localizar al señor Jan. ¿Por qué quieres hablar con mi hermano? ¿Pasa algo? En realidad quiero hablar con Sanem. Ambos salieron juntos esta noche. No me digas. No lo sabía. ¿Pareces preocupada? ¿Sucede algo? No, no es nada importante, pero necesito hablar con Sanem lo antes posible. Su teléfono está apagado y el señor ya no responde. Sanem me dijo que irían a la cabaña de la montaña, pero aún no vuelve a casa. ¿En la montaña? Mi madre cree que Sanem fue al cine, pero desgraciadamente un ladrón entró a mi casa y mi madre quiere ver a mi hermana. Y no logro localizarla. Si se entera de que está con el señor Jan y tienen una relación, literalmente nos va a matar. Incluso le prohibiría ir a trabajar. Está bien, cálmate. Intentaré solucionarlo. De acuerdo, muchas gracias, Emre. Pero, Leila, ¿acaso necesitas algo? Me preocupaste con lo que dijiste. Si quieres, voy para allá. No, no. El ladrón salió huyendo, no te preocupes. Todo está bien ahora. Pero gracias. Está bien. Hasta mañana. Buenas noches.
vereceğiz. Sarılıp hayallerine uç hadi uç. Teldeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. Pájaro soñador.